Esto es realmente paradisiaco, mar, sol y chicas bonitas. Bienvenidos a Polinesia. Me llamo Alberto y tengo el gusto de presentarles el primer capítulo de una serie que se llama Los Reportajes de la Piragua. Reportajes de la Piragua porque se realizan en Waimoanatea, nuestra piragua doble, en la que hemos instalado un búngalo. Este búngalo puede así navegar de isla en isla para ofrecerles imágenes maravillosas. Hoy estamos en Bora Bora y les propongo un viaje inolvidable. Admirar Bora Bora, la perla del Pacífico, una verdadera joya a la que visitan las estrellas más famosas de Hollywood. Chicas, ¿sabéis que Bora Bora fue una base militar norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial? Según Michener, la población de Hawái es originaria de Bora Bora. Vamos a contarles Bora Bora, empezando por la mitología. Luego hablaremos de la aparición de esta isla en el Gran Océano y por fin hablaremos de las migraciones polinésicas. Estaré de nuevo con ustedes después de esta página de historia. Aquí en Waimoanatea, Estudios Centrales, devuelvo la antena. Según la tradición antigua, el ser supremo era Taaroa, creador del cielo y la tierra. Por millones de años, vivió en una concha que tenía forma de huevo, dando vueltas por las tinieblas del infinito espacio. Un día, Taaroa rompió su concha, con la parte superior formó la bóveda del cielo y con la otra mitad invocó el espacio. Este se colmó dando nacimiento a Hawaiki. Hawaiki es el nombre original de Raiatea, a la que se sigue llamando hoy día la Isla Sagrada. Bora Bora fue la hija primogénita de Raiatea, la primera en emerger del agua. Taaroa creó a los primeros dioses, luego llenó el océano con peces, cubrió la tierra de árboles y animales. Maui les pidió a los todopoderosos dioses que pusieran orden en el universo. Hina fue la primera madre en la tierra. La isla de Bora Bora nació hace algo menos de 5 millones de años. Una erupción volcánica submarina acabó perforando la superficie oceánica, dando a luz a este peñón. Andando en el tiempo, la isla se fue hundiendo bajo su propio peso en el manto de la corteza terráquea, no dejando de su pasado esplendor más que un recuerdo, la magnífica corona de coral que rodea la isla y la protege de los incesantes asaltos del Océano Pacífico. La historia extraordinariamente compleja de las migraciones polinésicas merece que nos detengamos en ella. 5 siglos antes de Cristóbal Colón, no disponiendo de brújula, los navegantes Maoji, procedentes del Asia del sureste, consiguieron conquistar y poblar una inmensa superficie marina cuyos límites son la isla de Pascua al sureste, Nueva Zelanda al suroeste y Hawái al norte. Aquellos intrépidos marineros reinaban sobre el mayor reino de la tierra, el océano. Ahora bien, siguiendo la estela de todas aquellas piraguas, refiere la tradición oral que una de ellas salió un día de Bora Bora, llevando a más de 50 hombres a bordo,
y puso rumbo al norte. Al cabo de un largo periplo, descubrieron un archipiélago volcánico excepcionalmente amplio. A esta isla la llamaron Hawái, en recuerdo de la mítica Raiatea, entonces conocida como Hawaiki. Este recuerdo histórico permite comprender mejor el alcance cultural que la piragua sigue teniendo aún hoy entre los polinesios. Sea esta muy sencilla, para ir de pesca por la laguna, o sea labrada para la carrera. Aquellos va'a, en el idioma tahitiano, el deporte estrella de los jóvenes polinesios. Las regatas de piraguas más espectaculares son las que se hacen en alta mar, como la famosa Hawaiki Nui Va'a, cuya llegada se realiza en la magnífica bahía de Matira. Entre las 118 islas que conforman Polinesia, Bora Bora, descubierta por Cook en 1777, es la única en la que aún se pueden admirar auténticas piraguas de vela navegando por la laguna. Aquellas piraguas de majestuosas líneas son los vestigios intactos de una época ancestral. El casco, labrado en el tronco de un árbol, ha sido formado para deslizarse sobre las olas a gran velocidad. La vela se alza hacia el cielo como si fuera ala de pájaro. El palo y sus obenques son la ingeniosa expresión de un pueblo de grandes marineros. Son magníficas estas piraguas de vela en la laguna. ¿Saben por qué se conoce Bora Bora en el mundo entero? Recordemos el papel capital que jugó Bora Bora durante la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor, resultando destruida una gran parte de la flota norteamericana. Los efectos de ese ataque japonés se repercutieron por el mundo entero, llegando los americanos a sentirse afectados por el conflicto que asolaba el viejo continente. Para detener el avance japonés en la zona meridional del Pacífico, los norteamericanos necesitaban establecer una base que se dedicara al abastecimiento de su flota. Era preciso que dicha base tuviera eficacia en un radio de 5.000 kilómetros. La Polinesia francesa estaba situada idealmente. Con su paso único y su inmensa y protegida laguna, Bora Bora ofrecía las mejores condiciones para ello. Además, entre los territorios franceses de ultramar, Tahití se había adherido a las fuerzas francesas libres del general de Gaulle desde 1940. Ya nada se oponía, por lo tanto, al establecimiento de dicha base norteamericana. En febrero de 1942, se acababan de firmar convenios de cooperación entre los Estados Unidos de América y la Francia Libre. A bordo del crucero norteamericano Trenton, iba tomando forma la Operación Bobcat. Una riada norteamericana, hablan algunos de tsunami, se abalanzó sobre Bora Bora al llegar 5.000 GIs a la isla para instalar dicha base norteamericana en la que pronto llamarían la Perla del Pacífico. Es preciso apuntar que nunca se disparó a japonés alguno, tomando ahí la guerra las apariencias de una simpática coexistencia entre la población isleña y las fuerzas norteamericanas. Tan simpática, por cierto, que en 1946 se registraban 175 hijos de GIs. Se construyeron numerosas infraestructuras, principalmente las tomas de agua, los cañones, las baterías antiaéreas. Lo más importante es sin duda el aeropuerto, implantado en la barrera de coral del Motu Mute.
Este aeropuerto, que es un modelo en su género, fue por casi 20 años el único vínculo que relacionaba el mundo exterior con la Polinesia francesa. Los viajeros procedentes de ultramar tenían que desembarcarse en Bora Bora antes de tomar un hidroavión para Tahití. Las tropas norteamericanas dieron a Bora Bora su fama de paraíso terrenal. Adquirió así un capital simpatía, hasta el punto que hoy día se conoce el nombre de Bora Bora en el mundo entero. Además, dicha isla es la que más visitas recibe en el archipiélago polinésico. Llegar a Bora Bora sigue siendo algo mágico. Gracias a la compañía Air Tahiti, el viaje desde Tahiti tarda menos de una hora. El aeródromo está situado en el Motu Mute. Luego, el barco que lleva a los visitantes hasta la isla o su hotel les ofrece la oportunidad de descubrir Bora Bora desde el mar.